Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al 8º Congreso de Tecnología Educativa y Diversidad. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde, en esta sala, con el taller 1, cuestionario autoaplicado y de corrección online para identificar el riesgo de acoso escolar en educación primaria. A mi derecha, uno de los autores, Francisco Ballester. A la derecha de Francisco, José Miguel Bueno, al frente tenemos Ángel Regino Calvo y hay otra autora que viene en el programa, Nadia Calvo. El cuestionario de riesgo de acoso escolar para educación primaria, CRAE, permite prevenir el desarrollo de situaciones de acoso escolar, identificando a aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de ser victimizados. Y el CRAEP es fruto de un valioso trabajo y costoso trabajo investigador que se ha desarrollado a lo largo de 5 cursos con decenas de centros, ofreciendo una alta fiabilidad estadística y claras evidencias de validez externa. Pues qué mejor que no quitarles ni un minuto más a los ponentes que nos van a exponer este cuestionario. Cuando quieran, pues lo pueden iniciar. Muchas gracias por su colaboración y presencia. Otro año nos encontramos aquí entre amigos, unos más viejos que otros, pero entre amigos. Perdón, Ángel, de corte ya. Vamos, como es un taller, la última parte, vosotros tenéis una ventaja, que me veis y yo no veo a nadie, porque me da una luz encima de los ojos. A ver, como es un cuestionario que se corrige y se aplica online, nos hubiera gustado hacer una demostración, para lo cual necesitaríamos, no sé si tenéis conexión, me han dicho que sí, que hay una contraseña que podéis utilizar, conexión wifi con el internet de aquí de la sala. Necesitaríamos como 4 o 5 voluntarios que les funcione bien su móvil o su tableta y quieran luego pues cumplimentar ese cuestionario en su propio dispositivo para ver cómo funciona, ¿vale? ¿Tenemos alguno disponible? ¿Uno? ¿Solo una persona? ¿Dos? Venga, ¿tres? ¿Alguien más? ¿Cuatro? Bueno, pues luego cuando llegue el momento os comentaré cómo hacerlo, pero lo único que comprobéis que tenéis disponibilidad de datos o de conexión wifi, ¿vale? Hala, ya puedes seguir. Vale, gracias. Bueno, pues lo que nos planteamos es lo que, antes lo ha comentado Francisca, que después de muchos años trabajando en el equipo de convivencia y en convivencia en la consejería, bajo una premisa, y la premisa nuestra es que había que dar soluciones, no crear más problemas en los centros que bastantes pueden tener. Entonces, en este modelo de intentar resolver problemas y no crear más, lo que nosotros pensábamos es qué es lo que tiene que tener, cómo tiene que ser un centro. Básicamente, nosotros entendemos que el entorno escolar debe ser agradable, debe ser seguro y debe ser un facilitador de las relaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece el acoso escolar? Cuando aparece el acoso escolar es que realmente lo que pasa es que todo eso, ese ambiente que hemos dicho, se pierde. En los tiempos que están cada vez más revueltos, nosotros sí tenemos una definición de acoso escolar y el que quiera entenderme sabe por qué lo digo. El acoso escolar, tal y como lo entendemos nosotros, no es un hecho de hoy para mañana. Lo entendemos como un proceso. Como un proceso a través del cual un alumno se expone o se ve expuesto a problemas, a acciones violentas, de cualquier tipo que sean, y como consecuencia de ese tipo de acciones violentas, va viéndose menospreciado, va viendo su personalidad cada vez más disminuida, se va sintiendo peor. Y el problema grave, además, del acoso escolar es que la víctima no tiene capacidad para salir de esa situación en la que se encuentra. Si es importante, y recalco que es muy importante tener una definición de acoso escolar, que veréis que no todo el mundo la tiene, es importante también entender el acoso como un proceso.
Cuando digo proceso es que no se inicia el acoso de hoy para mañana con acciones violentas, con robos, con sustracciones, no. El acoso se inicia cuando el acosador identifica a alguien que puede ser una posible víctima. Y esa posible víctima se identifica sencillamente porque el niño al que mira o la niña al que mira baja los ojos, esquiva la mirada, da muestras de sentirse mal. Y una vez que el acosador ha visto que eso sucede, se establece y se desarrolla un programa él mismo, sin posiblemente, no digo posiblemente, seguro, que sin tenerlo premeditado, pero un programa escalonado para ir haciendo cada vez más daño. ¿Qué es lo que obtiene el acosador? Obtiene algo importantísimo, que es la recompensa personal. ¿Por qué entiendo? Pues porque básicamente se siente cada vez más potente, más fuerte, al ver que los otros están sufriendo a consecuencia suya, obtiene indudablemente una recompensa material. Porque si te quito el bolígrafo, te quito la chaqueta o te quito los 5 euros, eso me está beneficiando. Pero esas dos recompensas no son suficientes. Es necesario, absolutamente necesario, que se dé la recompensa social. Y esa recompensa social se establece cuando los observadores abandonan a la posible víctima y refuerzan, aunque sea solamente con una sonrisa, al acosador. Ese es el acto más deleznable del acoso. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué entiendo que esto debe estar medianamente claro en nuestras cabezas si queremos intervenir? Que, insisto, no está claro para muchas personas. Pues porque si queremos intervenir con éxito, una vez que se ha producido el acoso, tenemos que evitar que el acosador obtenga recompensa personal, que el acosador obtenga recompensa material y que el acosador obtenga esa recompensa social. Si nosotros cortamos esas tres recompensas que están amamantando el acoso escolar, vamos a ser capaces de evitar, y si no de evitar, de reducir el acoso. Porque para evitar es para lo que hemos venido nosotros, para lo que veníamos a hablar. Al final, cuando yo digo es, si se han hecho tantos planes, la primera resolución de acoso la estuvimos elaborando nosotros, no nos da vergüenza decirlo, en el 2006 me parece que fue, o en el 2004, ya ha pasado tanto tiempo que ya ni lo recuerdo. Y se están haciendo tanto para el acoso, ¿por qué no se corta el acoso escolar? Pues en muchas situaciones, porque los profesores en los centros no saben que se está produciendo acoso. Tú miras el patio, aquí lo vemos, un patio muy bonito, tú miras el patio y no sabes que hay acoso. Miras a los niños, ves en esa situación de indefinición y no te enteras que está habiendo acoso, porque indudablemente, si tú sabes que hay acoso, vas a intervenir para erradicarlo. En otras ocasiones, y a mí esto me preocupa mucho, mucho, se utilizan modelos que nos venden incluso las televisiones, que no están probados, pero como están ahí y los más medios los están utilizando, los utilizamos sin saber realmente el efecto que puede tener. Y esto lo vengo a decir con una experiencia tan clara como dolorosa de un niño que el curso, al final del curso pasado, había sido sometido a un proceso de acoso. El niño estaba bastante mejor y de pronto lo ve un día, por aquí, por Torre Agüera, bastante triste, muy mal. Digo, ¿qué te pasa? Dice, pues porque, bueno, yo esto lo estaba solucionando. Dice, pero ahora se ríen todos de mí. Digo, ¿por qué se ríen todos de ti? Dice, sí, porque ahora me dicen que soy un débil. Claro, sucedió, no sé si se podrá, tenemos el audio, parece que no, sucedió que utilizaron esta cancioncita que está muy de moda, de los débiles y de los fuertes, que se dice 3 veces que esto te pasa porque tú eres el débil. Y al final lo que sucede es que todos los compañeros decían, tú eres el débil, la culpa la estás teniendo tú. Indudablemente la canción no se hizo para eso, pero el éxito
o el efecto que tuvo en esos críos fue un éxito absolutamente pernicioso. Absolutamente pernicioso. No se actuó bien con ese modelo. Y otras veces es que sencillamente, cuando nos dicen que hay acoso, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando el acosador, cuando tú intentas ver qué es lo que está sucediendo con el acoso, dónde está, si se mete con él, si no se mete con él, el acosador sabe que está vigilándolo. Y va como este campeón, va a 2 metros de distancia y se va riendo del maestro que observa, del otro que tal, del equipo que interviene, porque sabe que lo están vigilando, su conducta va a cambiar. Por lo tanto, se reúnen una serie de condiciones que hacen daño. Especialmente el daño se hace mucho más todavía cuando una vez producido la situación de acoso, se entra a clase y empiezas a preguntar, te insultan, hablan mal de ti, te amenazan, te esconden las cosas, o como en algunos test se plantea y se pregunta, ¿quién es el débil? ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es el débil? Y cuando pregunta eso en una clase, todo el mundo mira al débil. Con lo cual la víctima se siente más victimizada, bastante más victimizada. Frente a esta situación, que no sé yo si podremos pasar, las consecuencias que tiene esta situación que se crea son unas consecuencias que todos conocemos y que son lamentables. Las relaciones de acoso inadecuadas se mantienen y sobre todo la víctima y los padres de la víctima se sienten que no se les está dando una respuesta y el acosador campa por sus anchas, porque en muchas ocasiones sabéis que a la víctima se traslada de centro y entonces si estaba mal en su centro, ahora la mandamos a otro centro donde posiblemente no tenga tampoco amigos o no tenga ningún amigo ni ningún conocido, con lo cual estamos castigando doblemente a la víctima. Por eso es por lo que nosotros, desde esta perspectiva de que tenemos que hacer algo antes, planteamos la necesidad de hacer una intervención preventiva de alumnos en riesgo. ¿Qué significa hacer intervención preventiva de alumnos de riesgo? Pues lo que queremos es reconocer señales en los alumnos que son incompatibles con estar siendo victimizados. No estamos buscando acoso, estamos buscando indicios, señales en cualquier alumno que sea absolutamente incompatible con estar victimizado. Esas sensaciones son, o esas señales son, el sentimiento de bienestar en el centro, las relaciones de amistad en el centro, el sentimiento de seguridad en el centro, porque está claro que un niño que se siente seguro en el centro no está acosado. Y algo fundamental, que nosotros lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, y el otro día, hablando con las mayores investigaciones que se están haciendo, las mayores personas que están trabajando, que son básicamente en Sevilla, las primeras, las pioneras, nos decían a nosotros, eso es lo que ahora estamos nosotros pensando, que hay que trabajar eso. Digo, pues nosotros lo llevamos ya haciendo bastante tiempo y es la percepción que tienen los alumnos sobre las actuaciones del profesorado que indican que el profesorado se preocupa por los niños, que indica que están interesados por ellos. Esto que un poco que ahora resultaba los estudios universitarios pues como algo importante de ver, se quedaron, digamos que asombrados al ver que nosotros ya lo teníamos recogido en la experiencia. Esto lo podemos hacer de muchas cosas. Nosotros al principio, no lo veis, pero lo comento brevemente, nosotros al principio preguntábamos a los niños, pues, ¿qué es lo que más te gusta en el colegio? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Y acompañábamos a eso con algunas soluciones gráficas en las que pedíamos que nos pintaran cómo se sentían ellos en el colegio. Bueno, pues, en ese niño que aparentemente me estaba viendo ahí en la pantalla, digo, antes si soy yo también ahí. Ese niño que aparentemente se encuentra en una cárcel, cuando le pregunto, nene, ¿pero dónde estás tú? Dice, pues no me ve ahí jugando. Digo, fuera, este no tiene problemas. Digo, ¿y por qué has puesto estas rejas tan altas? Dice, para que no entren los gitanos a pegarnos. Digo, bueno, venga, vamos a dejar el tema de los gitanos. Pero bueno, no veía el colegio como una cárcel. Daros cuenta, por ejemplo, esta niña fue, este dibujo fue excepcional, importantísimo, porque a este centro
una madre lo había denunciado a la directora y a la maestra porque decían que su hija estaba siendo acosada. Y hace unos años salió en los periódicos, no la niña, pero sí el brazo escayo de lo de la niña, que no tenía nada fracturado. Y entonces hubo un parte. Esto es así como lo digo yo. Hace, si miráis la verdad, hace 8 o 9 años salía un codo. Cuando fue la madre a la psiquiatra de Lorca, le dijo que su niña estaba muy ansiosa porque le estaban acosando. La superiora del centro, una monja religiosa, va a declarar a la Guardia Civil, que le dije yo, ¿qué hace aquí una monja declarando en la Guardia Civil para estos temas? Y dice, Ángel, mira lo que me ha pasado. Rescaté este dibujo de la niña que había hecho aproximadamente 25 o 30 días antes, y cuando se lo mandé a la psiquiatra, las contestaciones más el dibujo, la psiquiatra, de motu propio, mandó una nota, hizo un rectificando a ese diagnóstico de acoso. Lo cual quiere decir que si hacemos un trabajo de así, puede ser muy útil para decir, será otra cosa, pero acoso no. Habrá otra cosa. La portera es la nena y su reivindicación era horario de 9 a 2, porque era un centro concertado y tenía jornada partida. O el mismo colegio. Daros cuenta, aquí el colegio es el mismo, está por ahí por Totana. ¡Qué grande es! Sí, hijo, sí, nieto, muy grande. Pues nada, pues perfecto. Pero daros cuenta, veis que aquí puse yo ver. Algo está pasando. Aquí sí había que estaba pasando algo. Y está claro que el que dibuja, hace el dibujo es este niño. Algo le está pasando. En un centro con un uniforme los niños, él no lleva uniforme, está solo, está transparente. Es decir, algo estaba pasando. Podía ser acoso lo que fuera, pero algo estaba pasando. Bueno, pues estas situaciones que llevan mucho trabajo, afrontarlas de esta manera, crío a crío, nosotros lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho a lo largo de estos años, pero partiendo de esta experiencia, es fundirlas todo en este manual que hemos hecho, el CRAEPE, que es un test para intentar hacer lo mismo que hacíamos con los 30 niños, con dibujos, con esto y con lo otro, hacer lo mismo, pero de forma muy rápida, para obtener esa medida que nos diera a nosotros seguridad que no estaba pasando nada, porque si pasaba algo, íbamos a poder actuar inmediato. Bueno, pues este manual se formulan 18 preguntas, ya estáis viendo que no hay nada. Si te pegan, si no te pegan, es me encuentro bien en el centro, estoy a gusto, tengo amigos, tengo confianza para pedir materiales, generalmente estoy alegre, los profesores me ayudan, los profesores. Claro, ¿qué es lo que sucede? El niño, todas las preguntas que le puntúan de 0 a 3, y ya veréis ahora que es un formato absolutamente personal, porque no se identifican los propios niños, más unas preguntas de decir tres niños con los que te llevan mejor o que te gusta estar y tres niños que no te gusta estar, con lo cual podemos obtener un sociograma. De acuerdo con esto obtenemos dos dimensiones: sentimiento de bienestar y seguridad y las relaciones amistosas en el centro, y esa dimensión importantísima de las ideas que tengo yo sobre el profesorado, en el sentido de que el profesorado cuida por mí, me vigila, se preocupa por mí. Es importante hablar de la fiabilidad. El alfa de Cronbach es 909, que es bastante, bastante elevada. Y por último, lo que hicimos también fue entrenar a profesores para dar, pero de una manera muy, 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 muy precisa, para que fuesen los profesores capaces de dar una observación sistemática de los alumnos que podían estar en riesgo o que podían identificar determinadas conductas de riesgo. Es importante notar, aquí podéis ver, en esta validez externa, en la que comparamos nosotros el juicio del test del cuestionario con el de los profesores, que prácticamente se acerca al 1, que es el punto máximo, lo cual nos dice, como un valor importante, es que un profesor o un profesorado muy, muy, muy entrenado, obtiene, con muchas horas, desde luego, de dedicación, obtiene. Podemos obtener a través de este cuestionario, que son 8 o 9 minutos o 5,
para rellenarlo, obtener unos datos que nos van a poder dar información sobre la situación de estos alumnos. Que ahora Paco va a terminar hablando de los datos que nos proporciona el CREAEP y qué podríamos hacer para obtener esta o proceder con la información que tenemos. Hola, buenas. Estoy aquí un poco inquieto, digo, porque nos dé tiempo a la parte más práctica del taller. Bueno, resumiendo un poco lo que comentaba Ángel, lo que nosotros hemos elaborado es un cuestionario que aplicado, veréis, se puede imprimir y aplicar tradicionalmente con lápiz y papel, pero recomendamos, y todo el mundo lo está haciendo así, aplicado de modo online, con un proceso que lleva de autocorrección, nos permite obtener una información sobre esas dimensiones que acaba de comentar Ángel, es decir, sobre el sentimiento de seguridad y bienestar de los alumnos y la percepción que tienen del profesorado en relación a si se sienten protegidos, atendidos, etc. Veréis, insisto, en la última parte, cómo se cumplimenta, que es muy sencillo, y a partir de ahí el programa, Pepe en su momento elaboró una base de datos y un proceso de corrección que con los índices estadísticos que se elaboraron nos genera una serie de informes de un modo pues eso, rápido, automático y con una gran fiabilidad. ¿Cuáles son los tres informes que se generan? Se genera un informe de grupo, ahora lo veremos, se pasa a un aula, evidentemente, a un grupo de clase completo y se genera un informe de grupo, informes individuales, tengas o no tengas riesgo de acoso, uno por cada miembro del grupo, y un informe sociométrico, aprovechando las últimas preguntas que comentábamos de con quién simpatiza, con quién no simpatiza. El informe de grupo, porque no se quedara muy pequeñito este partido, este es un informe de grupo real, pero bueno, hemos borrado pues el colegio, la lista de alumnos, etcétera. El informe de grupo ofrece desde un punto de vista gráfico y visual muy rápidamente cuáles son los alumnos que pueden estar en riesgo. ¿Cómo se analiza? Muy sencillo. Hay que analizarlo por columna. Hay que ver la dimensión 1. Si recordáis, la dimensión 1 estaba formada por sentimiento de bienestar y relaciones amistosas, el apartado 1.1, y la percepción de seguridad en el centro. Los alumnos cuyas puntuaciones aparecen sombreadas, aparecen en este caso de color sepia, naranja, aparecen sombreadas en estas dimensiones, son alumnos que pueden estar en riesgo, son alumnos que de alguna manera manifiestan o que no se sienten seguros o que no están a gusto en el centro. Nosotros insistimos, lo estamos haciendo una prevención desde un punto de vista indirecto pero específico, es decir, no preguntamos quién te acosa, estamos preguntando si estás bien. Después veremos qué hacemos con los que dicen que no se encuentran bien. Bien, la segunda dimensión que aparece aquí es la percepción sobre las actuaciones del profesorado. La dimensión 2, en el manual de la prueba aparece, no es directamente de riesgo. Es una dimensión que complementa la información del 1, de la dimensión 1. Lo que nos interesa es bienestar y seguridad. Bien, pues si veis aquí, abajo, en el último alumno, el último alumno tiene una puntuación aquí de 17 y aparece también 1-1-1 en seguridad, centro, aula y patio, y finalmente, por tanto, en la dimensión 1 aparece sombreado, sus 20 puntos. El alumno que está encima no tiene puntuaciones de inseguridad, porque estas son cómo te encuentras en el patio, etcétera, pero también está sombreado. ¿Por qué? Porque su puntuación en sentimiento de bienestar es inferior a la media que hemos establecido en la prueba. Por cierto, la media no es si la prueba va 0, 1, 2, 3, no es la puntuación 2 ni 1, ni entre 1 y 2. Los alumnos, afortunadamente, de los distintos centros en los que se pasó la prueba, se encuentran mejor de lo que pudiéramos pensar y las puntuaciones son más altas. Entonces, el estudio estadístico no es coger y hacer la media 0, 1, 2, 3. Son sobre las puntuaciones de cientos de alumnos. Bueno, pues obtiene una puntuación de riesgo y, por tanto, aparece aquí sombreado.
En resumen, en el informe de grupo ya podemos ver que de todos estos alumnos hay dos que merecería la pena seguir analizando cuál es su situación, porque en total de dimensión 1 sale sombreado. Este es un alumno que lo que sale sombreado es su seguridad, da puntuaciones por debajo de 2, y esta es una, en realidad era una alumna que no se siente, no tiene amigos, no se siente bien. El caso que está aquí. Y me diréis, ¿y por qué hay dos puntuaciones aquí sombreadas y aquí no está en la dimensión 1? Porque acordamos, a la hora de corregirlo, que aunque no tenga la puntuación estándar, no la supere de riesgo, cualquier alumno que no se sienta seguro en cualquier sitio del centro debe aparecer sombreado. De hecho, este, después de hacer una entrevista, pues bueno, pues fue un error. Yo le pregunté al chico, digo, bueno, ¿has puesto que en el centro no te encuentras seguro? Y dice, ¿puesto yo eso? Digo, pues sí. No, no, pues me habré equivocado. Bueno, pues vale. En resumen, viendo la dimensión 1, aparecen los alumnos que pueden estar en situación de riesgo. También, si pasa, en el informe de grupos, pues se hace un informe, un resumen gráfico de cómo se encuentran las dimensiones para toda la clase. Aquí aparece, pues, sentimiento de bienestar, pues están 14 bien y 2 mal. En la percepción de profesorado, 14-2. En la seguridad en el centro, pues bueno, de esa manera. Nos sirve también para que si el profesorado lo pasa más de una vez o quiere analizar la evolución del grupo, pues vea cuál es la percepción que tiene. Luego vamos a los informes individuales. Si yo ya he visto que los alumnos están bien en el informe de grupo, pues no es necesario que vaya, si no quiero, a ver los informes individuales, pero bueno, si quiero comprobar todos sus datos, en el informe individual aparecen todas las contestaciones del niño, todas, a todos los ítems, y separadas por categorías. Esta es bienestar, el primer cuadro que hay arriba, bienestar, y puntúa pues 3, 2, 3, 3, bueno, pues está muy bien, me llevo bien con mis compañeros, me encuentro a gusto con mis amigos, etcétera. Y seguridad, también está bien. Y aparece una conclusión. Según las respuestas emitidas, el alumno manifiesta sentirse bien y tener amigos en el centro. En relación al sentimiento de seguridad, pues el alumno indica que se encuentra seguro. Si cogiésemos los informes individuales de esos alumnos que aparecían sombreados, pues vemos también sus respuestas. Aquí ya no están en el 2 y en el 3. Y abajo la conclusión. Según las respuestas emitidas, el alumno puede presentar dificultades de relación, que aquí en el bienestar no puntúa bien. Y además, en relación al sentimiento de seguridad, las respuestas indican que se encuentra inseguro en el centro, ha dicho él. Bien, ¿qué tenemos? Un informe de grupo, identificado unos alumnos, vamos a ver sus informes individuales y vemos dónde, qué han contestado. Yo, este niño, pues dice, estoy contento en el centro porque lo paso bien con mis compañeros. Un 1, pues no lo pasa tan bien, ¿no? Bien, además, nos ofrece un informe sociométrico. Tenemos sociograma de aceptaciones, sociograma de rechazo, y aquí que hicimos mucho hincapié, no lo hemos detallado por no gastar más tiempo, en la parte derecha aparece el listado de alumnos ordenados por aceptaciones, por número de aceptaciones, hay otro listado ordenado por número de rechazos, y además quién te ha elegido en primera opción, en segunda y en tercera opción, ¿vale? Es decir, puedo saber quiénes son los alumnos más populares y quiénes son los que los han elegido, ¿eh? Y en qué opción, si te he elegido en primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar. Ah, mira, por aquí lo tenéis, al final sí lo hemos puesto, ¿no? Porque el alumno ha sido elegido 5 veces y ha sido elegido en segundo lugar por estos y en tercer lugar por estos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Pues todos esos informes, lo que nos han generado y lo que nosotros en el manual vamos explicando es no solo una serie de información aislada, sino un proceso de prevención del acoso, un proceso de detección de alumnos en riesgo. Una vez que tenemos los informes generados, abajo está el de grupo, el individual, el sociograma, nosotros ya tenemos una información de cuáles son esos alumnos que no se encuentran tan a gusto en el centro, perdón, en el aula, cuáles son esos alumnos que han dicho incluso que se sienten inseguros en el patio o no sé dónde. Sabemos también si son alumnos aislados, rechazados o no dentro del grupo de clase, si tienen un grupo de relación, pues por la información sociométrica. ¿Qué procede a hacer ahora? Pues procede a hacer una observación de los alumnos para ver en realmente todas esas cosas que están diciendo, pues bueno, cómo se constatan o no en la realidad.
Nosotros en la prueba, descargable gratuitamente en la prueba, hay una guía de observación, una guía de observación de indicadores de riesgo de acoso. Pues bueno, aparece ahí. El alumno suele participar en clase con naturalidad, se ha observado que pide los materiales con confianza, ha observado al alumno iniciando interacción con otro en el aula, en fin. Un proceso de observación y una, si me responde esto, y una entrevista posterior. Aquí. Quiero decir con eso y resumiendo un poco lo que venía a decir Ángel antes. Nosotros quizás porque a lo mejor estamos muy preocupados por cumplir, o más que cumplir, por evaluar todos los estándares con sus indicadores, sus criterios, porque estamos entrando muchos profesores en las aulas, porque es muy difícil hacer a veces la acción tutorial, pues este instrumento lo que nos ha permitido es ver a los alumnos. Establecer una relación de voy a ver cómo están mis alumnos. ¿Están a gusto? ¿Están bien? Bueno, pues ellos hacen un cuestionario, podemos tener los informes sobre lo que ellos han opinado y a partir de ahí, pues en vez de tener que entrevistarme uno a uno con todos los alumnos, pues ya he detectado dos o tres que a lo mejor no están tan bien y que me merecen la pena que sean observados. Y yo recomiendo siempre, independientemente de la observación de indicadores o no, realizar después una entrevista. También damos en el manual unos pequeños consejos de cómo hacer esa entrevista. Evidentemente no es una entrevista de, oye, ¿tú por qué has dicho que no estás a gusto en el centro? No, sería otro tipo de entrevista. Estamos comentando estos resultados, oye, pues ¿cómo te encuentras? He visto que has participado en estas actividades, en otras no. Pues, oye, y ¿tú tienes amigos? Oye, el otro día hicimos un cuestionario, ¿has contestado aquí que no te encuentras a gusto en el centro y eso por qué? Bueno, y encontrar un poco pues las razones de la respuesta de los alumnos. Pues con ese proceso, que parece largo, pero que en realidad es sencillo, porque toda la información escrita de los informes te la vas a generar en 5 minutos, como si no funciona los medios informáticos vamos a hacer ahora mismo, toda esa información las has generado en 10 minutos. Has pasado el cuestionario, se te han generado todos los informes y una vez que tienes los informes, observas, entrevistas y tomas decisiones. Si realmente estamos viendo que el niño está en riesgo, pues deberíamos de tomar actuaciones preventivas específicas, ¿vale? No es el momento ahora, pero la línea que nosotros proponemos pues se trataría pues de eso que estamos comentando antes, buscar que tenga más amistades, más relaciones dentro del aula, del centro, desarrollar en él y en todos la conducta prosocial, enseñar a resolver conflictos y problemas. Vamos entonces a la parte, digamos, más aplicada, que Pepe, quien ha hecho toda la parte, todo el aparataje informático, nos va a ayudar. Y para lo cual yo os voy a pedir a los voluntarios, algunos que hayáis llegado tarde, no sabéis que hemos pedido 3 o 4 voluntarios, para que, por favor, en vuestro buscador, a ver si me podéis poner ya la web. Ay, me estáis tocando el ordenador. Ven. Me quitáis el ordenador. Bien. A ver, no sé si veis ahí arriba, crae.eos.es, pero para entrar en la página para rellenar el cuestionario, yo os recomiendo que en el buscador, no miréis esto ahora, en vuestro navegador de Google o de lo que sea, pongáis. ¿Quién van a ser los 4 voluntarios, por favor? 1, 2, necesito 2 más. 3 y 4, necesito un cuarto. ¿Nadie? Hacemos con 3. Necesitamos a alguien que no se complique ahora, que sea rápido con los medios tecnológicos. Por favor, poned en el buscador CRAEP, sin guión, como está aquí, en el buscador, para que veáis cómo se entra a la página. La red, la wifi. 4 personas que tengan abierto la wifi de la red de aquí. Este no. Tecnonet 17, Tecno 17 o Tecno 2017. Vamos a crear, sí, no, vale, venga, baja por favor, Pepe. Vale, mira, aquí tenemos creados un grupo de alumnos ficticios que somos nosotros, Pepe Bueno, Ángel Calvo, bueno, y algunos de broma. Tenemos 6 alumnos aquí. De un grupo, ¿vale? Vamos a crear 4 más para hacerlo. Entonces, os necesito
A vosotros. Volvemos, Pepe, hacia atrás, hacia el principio, y les explico un poco cómo va. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, cuando uno llega a la plataforma, esto es una plataforma online de corrección. Cuando uno llega a la plataforma, lo que debe hacer es crear centro. Pepe, creamos centro, nuevo colegio, y aquí pues metería los datos de su colegio. De hecho, hasta puede meter el login del colegio si quiere luego personalizar los informes. Nosotros ahora no nos vamos a poner a crear colegio. Sí. Sí, perdonad, mientras tenéis que buscar CRAEP espacio EOS espacio web. Termino de explicar esto y nos metemos ahí. Venga. Bueno, pues uno llegaría a la web y crearía centro, ¿vale? Quítame, Pepe, muy gracioso. Ahí. Pero como ya tenemos hecho el centro, vemos aquí arriba que existe la posibilidad del cuestionario autoaplicado. Pero no le des, por favor, Pepe. A la derecha está descargas. Y en descargas se puede descargar el cuestionario y se puede imprimir y se le puede pasar en fotocopia a los alumnos, ¿vale? Yo personalmente no lo recomiendo porque luego el proceso es meterlo tú en el ordenador uno a uno, etcétera, etcétera. Y además tienen que poner su nombre, parece que pierde confidencialidad. Nosotros vamos a trabajar en la versión de autoaplicación. Por favor, autoaplicación. Bien. Vamos a crear alumnos, que vais a ser vosotros. Seleccionamos el colegio que hemos creado esta mañana, que es Tecnonet, curso 3, aula 1. Vamos a añadir nuevos alumnos. Y ahora sí, los voluntarios, me vais a dar vuestro nombre ficticio para meteros ahí y ahora entraréis a hacerlo. Primero tenemos que crear el listado de alumnos y a partir de ahí ya se puede hacer. Entonces, la primera voluntaria que le ponemos de nombre, María López. Ahí, perdona, creo que tenemos una María López, cámbiame el apellido. María Segarra. María Segarra, sexo femenino, y como es 8 añitos te vamos a poner, como un tercero, 8. Bien, avanzamos. Añadir nuevo, otra voluntaria o voluntaria. Ana Martínez. Venga, femenino y 8. ¿Y el otro voluntario o voluntaria por ahí arriba? Carmen Navarro. Carmen Navarro. Ja. La conozco de algo. No vamos a tener chicos. Carmen Navarro. No, ahí no. Ahí. Bien. Y el último, ¿no tenemos un chico de verdad que se maneje con las nuevas tecnologías? Venga, gracias. José Luis Carbonell. Carbonell. Pepe, por Dios. Bueno, lo aceptamos. Vale, pues guardamos la lista. Guardamos la lista, se va a añadir a los 6 que teníamos ya creado, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la autoaplicación. Cogemos la lista de alumnos del colegio, el colegio es Tecnonet, el grupo tercero, el aula 1, 17 y 18, buscar, bien, bajamos y ahí están todos los niños de la lista. Pues mirad una cosa, voy a ir por orden. Los que habéis participado deberíais de entrar en el buscador. Habéis puesto CRAEP espacio EOS espacio web en vuestro buscador. En el segundo, por lo menos en Google, en el segundo de los enlaces aparece la página nuestra. Aquí. ¿Lo veis ahí? ¿Lo tenéis? Lo que está señalando Pepe en la pantalla. ¿Sí? ¿Queréis entrar ahí? A ver, dadle, por favor. Debería de salir esto. ¿Lo tenéis? Bien.
Pues entonces, Pepe, volvemos al listado de alumnos y mirad que aquí puedes hacer exportar lista si quieres. O lo vemos desde ahí. ¿Nos vemos desde ahí? ¿Pepe? ¿Lo vemos desde ahí mismo? ¿Sin exportar lista? Vale. Se exporta lista, lo digo, el profesor, ¿qué haría? Aquí hay una opción, exportar listado, donde sale la lista de los nombres de los niños y niñas de la clase con su usuario y contraseña. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que introduzcan su usuario y contraseña y contesten. Y ellos no saben cuáles son los otros niños, ni tienen que poner su nombre en ningún caso, ni nada. Van a trabajar con usuario y contraseña, lo cual le da también cierta tranquilidad a la hora de tener que resolver el cuestionario. Entonces, pues por favor, empezamos. José Luis, tú eres JLC1011, ¿lo ves ahí? No sé si llega a la vista desde allí. Ese es tu usuario y tu contraseña, 1459. Pues Carmen CN1010 y luego la contraseña, Ana y María. ¿Me decís si habéis entrado? Y tienes ya el cuestionario. Pues a partir de ahí contéstalo, pues como te sientas tú esta tarde. Si tienes amigos, si no tienes amigos, lo queréis contestar. Oye, hacedme un favor, Pepe, José Luis, tú vas a ser un chico malo, ¿vale? Para que salga con riesgo, pon que estás muy mal. Los demás ponéis que estáis bien, pero el que salga con riesgo. ¿Lo estáis rellenando? Bien, voy a intentar, Pepe, rellenar yo uno aquí para que se vea, ¿vale? El de Alba López, AL1079465. No podemos abrir dos en paralelo, ¿verdad? Sí, ábreme otro. Vamos a contestar uno aquí. Vale, yo lo... Espera, tengo yo aquí una foto, creo. Lo vais rellenando y vamos a ver los informes enseguida. ¿Lo pones tú? Venga. ...22-33... Bien, pues ya veis, ¿lo hago yo, Pepe, o lo haces tú? Lo hago yo, ¿vale? Ya vamos contestando pues, a las distintas preguntas. Como veis, no pone acoso en ningún sitio ni nada, solo es un cuestionario que nosotros recomendamos usarlo desde la acción tutorial. ¿Cómo te encuentras? Pues se le explica que cero es que no estoy de acuerdo, que tres es que estoy muy de acuerdo. Estoy contento en el centro porque lo paso bien con mis compañeros. Pues yo estoy contento. Los maestros se interesan y se preocupan por los alumnos. En mi colegio, sí. En el centro me encuentro bien, a ver, me llevo bien con mis compañeros, los maestros hacen actividades, uy, pero se han olvidado, venga, lo voy a poner un 1 solo. Bueno, lo vais viendo, ¿no? Esas son las preguntas. Si no contestamos no podemos avanzar. Y lo curioso, lo vais a ver los que estáis haciéndolo, habéis llegado al sociograma. El sociograma está muy... A mí me gustó mucho porque esto fue un... La editorial nos lo hizo. Cuando llegas al sociograma... ¡Sí! Nos faltaba un clic para llegar. Cuando llegas al sociograma no necesitas darle la lista a los alumnos ni nada de nada. Aquí se te abre. Selecciona tres compañeros con los que te simpatizas más en orden de preferencia. Si no tocas nada, pues no elijas a nadie. Si yo consigo mover el ratón, aquí. Pues vamos a elegir, pues yo qué sé, a Carmen... ¿Vale? Y ahora voy a elegir a otra más. Veréis enseguida. Ánimo. Que Carmen ha desaparecido, no la puedo elegir. Ahora elijo a Ana. Y como no me cae bien José Luis, lo voy a rechazar. Lo siento. Y lo rechazamos. He sido castigado por ser malo. Aquí. A José Luis lo rechazamos. Y venga, me voy a rechazar a mí mismo, para que no diga José Luis. Este soy yo. Terminar. Bueno, pues ya tenemos el cuestionario. ¿Habéis terminado vosotros los vuestros? Ah. Ana Martínez, la contraseña. Mira, ahí lo tiene. AM1009 y luego 4683.
Tenemos que hacer Pepe mientras el de Susana. ¿O has hecho el de Alba López? Haz el de Susana en un momento y así lo tenemos todo hecho. ¿Los demás los tenéis hechos? Me lo había enviado, terminar y está enviado, ¿no? Vale. Vamos a ir cerrando. Espérate que hagas de Susana en un momento y el de Ana. Ana, ¿puede? Corre, hazlo tú, Pepe, si tiene ahí un más facilidad. Tírale. Ponla bien también. Vamos a poner a José Luis mal. Si os preguntáis cómo suele salir, os digo que lo normal, porque hay algún profesor que dice, y si paso esto y me sale la mitad de los niños que están mal, pues muy raro. Lo normal es que salga uno o ninguno o dos alumnos, lo normal es que los niños se encuentren bien en su clase, con sus profesores, y que puntúen bien. ¿Cómo va, Ana? ¿Por qué? Ah, lo estás poniendo mal. Vale, vale. Vale. Bien. Cerramos ahí. Aquí. Y en cuanto Ana lo mande, ya está mandado. Tendrás que salir y entrar, Pepe, para actualizarlo. Ahí lo tiene. ¿Pruebo yo a generar los informes? Bien, pues entonces aquí en el icono donde aparece el manual tenemos consultar y tenemos entrada de datos. La entrada de datos por si lo hacemos en papel. Insisto, como lo hemos hecho autoaplicado, pues vamos a consultar los resultados. Seleccionamos colegio, pues colegio Tecnonet. El curso 3, el aula, pues toda el aula. La edad toda, número de orden todo, 17-18, y en media individual vamos a coger el informe de grupo. Cógeme, ahí. ¿Te he dado o no te he dado? Ahí. Bueno, pues ya tenemos el informe de grupo. Vamos a ver nuestro amigo José Luis. No se sentía. Uy, está fatal. Te saca un 4. Ha sacado un... Se ve, ha sacado un 4. Nadie. No tiene amigos. No tiene amigos. Y además está inseguro, ¿eh? Es un chaval claramente de riesgo. Ana, que decía que estaba deprimida, también. Es claramente de riesgo. Luego yo mismo no estoy del todo mal, pero en el patio se meten conmigo, ¿no? Bien. Aquí tenemos más abajo, pues no es un grupo tipo, ¿eh? No es normal que tengamos tanto en riesgo, eso no es nada habitual, ¿vale? ¿Qué nos interesa entonces? Pues vamos a ver a nuestro amigo José Luis, porque si ha salido en riesgo, tendremos que ver su informe individual. Informe individual, ay, ¿qué número de lista era? El 9, el 10. ¿Me puedes poner? 5 minutos, me sobra. ¿Me puedes poner ahí del 9 al 10, del 10 al 10? Gracias. Venga. Generar informe. Y aquí tenemos lo que ha contestado nuestro amigo José Luis. Fijaos que el informe está individualizado, personalizado. Arriba está el logo del colegio, que hemos puesto el logo del congreso, y aquí aparecen sus respuestas. Si necesito algún material escolar, tengo confianza para pedirlo. Algún compañero del centro ha puesto un 0.
Por favor, si necesita un boli, prestárselo, no lo tengáis ahí marginado al pobre. Bueno, pues sale en sepia, que es un chaval que puede tener dificultades de relación y que puede que se sienta inseguro. También aparece cómo percibe al profesorado y tampoco percibe suficientemente que los profesores se preocupen de él. Lo peor que te puede ocurrir es que no tengas amigos, que no te sientas seguro y que además los profesores no te echen un ojo. Pues eso está en bastante riesgo. Y para terminar, podemos generar el informe sociométrico, donde veremos. Bueno, hemos hecho el individual, perdonadme. El informe sociométrico, pero de todos. ¡Ah, ratón, corre! El informe de todos. ¿Quieres ponerme el orden ahí del 0 al 10? Gracias. Y dale a sociométrico, por favor. Sí, grupo y sociométrico, por favor. Aquí tenemos en el sociométrico los alumnos elegidos. La más popular es Carmen Navarro, que tiene 3 elecciones. La ha elegido el número 5, es decir, Susana la ha elegido. La ha elegido el número 7, que es María. Y la ha elegido el número 6, que es Alba, ¿no? Y luego tenemos a José Luis, que tiene 0 elecciones. Nadie lo quiere. Empieza a tener un cierto problema. Y en rechazo, pues aparte de estar Ángel y yo mismo, pues José Luis tiene un rechazo. No vamos a entrar ahora a este tipo de cuestiones, pero lo que nos dice la experiencia es que a veces es peor no tener ni aceptaciones ni rechazos que ser rechazado. Es decir, estás al margen del grupo y encima te sientes mal, ¿no? Y luego pues, tenemos la representación típica pues en forma de sociograma, por quién se relaciona con quién, etcétera, etcétera. Lo que digo con eso, y tengo que terminar, ¿verdad?, es que, bueno, pues tenemos un instrumento bastante potente para identificar a esos alumnos y, si queremos, también en el sentido contrario, para asegurarme yo como alumno, perdón, como profesor, como centro, de que mis alumnos están bien, que tampoco me vayan diciendo, es que, pues vaya, pues en tu clase eso es horrible, nadie puede estar, los críos están muy deprimidos, están siendo todos acosados. Pues mira, pues no, pues tengo aquí unos datos objetivos que dicen que no es así, ¿vale? ¿Qué nos queda, un minuto para la pregunta? 2 minutos. Bueno, pues por nuestra parte, ¿no? Hemos terminado la exposición. Gracias. Habéis visto qué rápido, ¿no? De hacer. Muchas gracias, Paco, Pepe y Ángel, por vuestro magnífico trabajo y por compartirlo esta tarde con nosotros. Excelente el trabajo que habéis hecho. Muchas ¿Alguna gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O no tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. ¿Una pregunta media? En principio hay que meter la lista de alumnos. Es lo único que hace. Una vez que mete la lista de alumnos, ya todo lo demás. Luego se exporta en un PDF los códigos y tú lo puedes cortar y darle a cada alumno. Toma, este es tu usuario y tu contraseña. Y ya está. Y lo hace. ¿Bien? Bueno. Ah, sí, perdón. Estamos en ello. Vamos para la secundaria en los próximos meses. No hemos dicho en ningún caso que está baremado. Es que esto no es una cosa de decir, hago la media, no, está baremado. ¿Son cuántos? 1000 no sé qué alumnos. Está baremado de tercero a sexto, pero ahora mismo es posible utilizarlo, por ejemplo, en primero de primaria, perdón, de secundaria, hay gente que lo está utilizando ya. Hay gente que lo está utilizando. Hay pequeñas diferencias, pero es posible, por lo menos como una medida de seguridad. Puede ser bueno como medida de seguridad, insisto. Para enero posiblemente ya esté el de secundaria porque tenemos un montón de datos, estamos haciendo, pues trabajando el SPS por arriba y por abajo, y para enero casi seguro que está fuera ya.